tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Semana feliz en el seno del Jerez Deportivo, que consiguió una victoria en el campo del líder 0-1 con ese gol de Jacobo, que se sitúa segundo clasificado, igual que la jornada anterior, pero tan solo un punto de alcanzar el liderato. Quedan cuatro jornadas, cuatro finales para terminar esta primera fase. El Jerez Deportivo de José Pérez Herrera, que se sitúa con 27, a tan solo un punto, a 28 que tiene el líder, de alcanzar esa primera posición. Y en el seno del Jerez Deportivo todo ha sido felicidad en esta última semana, porque el Jerez Toyota Animauto sacó la cabeza, ganó 7-2 al futuro carmonense. Y qué decir sobre todo del Jerez B, ¿no? Victoria ayer incontestable ante el Trebujena en un partido que se sufrió muchísimo. 0-2 perdían los pupilos de Francis, que consiguieron, pese a fallar un penalti, darle la vuelta y conseguir ganar 3-2, además de ese empate que cosecharon el pasado domingo en el Manuel Bernal. 31 puntos tiene ya el Jerez B, que se ha clasificado matemáticamente para jugar esa fase de ascenso. El Jerez Deportivo Fútbol Club, el primer equipo, a un paso de alcanzar la primera posición. El Jerez B, primer clasificado en la primera andaluza, y va a luchar por intentar ser la próxima temporada equipo de división de honor. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas de las que hablar. Esta semana recuerden que no hay fútbol, se para de nuevo la competición, volverá el domingo 7 de marzo y además lo hará con público, porque llegamos al nivel 3 y se podrá presenciar el partido en el 50%. 400 personas podrán ver el partido en Chapín. Hay mucho de lo que hablar y hoy lo vamos a hacer con un protagonista del primer equipo y también del Jerez B, porque ayer fue titular, como César Gómez. César, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también lo vamos a hacer con uno de los socios e integrantes de la Unión de Peña Jerecista, como es en este caso Miguel González. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, César, comenzamos contigo. Hay que hablar del primer equipo, hay que hablar del Jerez B, porque al final estás en un sitio, estás también en otro. Ayer titular en esa victoria ante el Trebujena, pero centrándonos en el primer equipo, ¿cómo está siendo esta experiencia de jugar ya en el Jerez, de entrenar día a día, de trabajar con Camacho y de estar en un equipo, ¿no?, que aspira este año, parece ser, a todo? Nada, estoy muy contento de formar parte tanto de la primera plantilla como del filial. Tengo la suerte de, como jerecista y socio, formar parte de la primera plantilla, trabajar a diario con ellos, y es algo que, bueno, que a cualquier socio seguro que se le da la oportunidad y lo hace con mucha ilusión, muchas ganas, y es como lo estoy haciendo. No me importa ir con el filial o el primer equipo, disfruto con ambos equipos. Y lo importante es lo que al final llevas, ¿no? Llevas el escudo de Jerez y eso se disfruta en cada entrenamiento, en cada partido. Y centrándonos en el primer equipo, César, esta pasada jornada ganabais al líder. ¿Cómo fue esa semana de preparación, ¿no? Porque parecía que el equipo tenía mucha calma, mucha serenidad y que afrontaba el partido en definitiva como uno más, ¿no? Efectivamente, al fin y al cabo llega el domingo y lo que te juegas son 3 puntos, no más allá. Ahora mismo hemos ganado al líder. Sí, es cierto que es un partido importante, siempre es bonito ganar al líder, recortarle puntos, pero no hemos hecho nada. Estos son 3 puntos más, nos acerca al líder, pero seguimos con nuestro trabajo centrado en el próximo partido. Quedan cuatro finales para terminar esta primera fase y lo cierto, Miguel, es que en ese partido frente al Jerez Club Deportivo vimos a un equipo, en este caso al Jerez Deportivo Fútbol Club, que pese a todo lo que se jugaba, ser primero contra segundo, salió con una serenidad pasmosa, ¿no? Y eso se plasmó en todo el partido, sobre todo en esos primeros minutos, ¿no?, donde llegó el gol de Jacobo, ¿no? Sí, la verdad que el equipo ahora mismo tiene una dinámica de juego muy buena, muy positiva, y la presión esa que hacen arriba. Y si seguimos así, no dudo de que vamos a conseguir los objetivos que tenemos marcados. El objetivo es seguir ganando. Como digo, restan cuatro finales. El próximo partido será el domingo 7 de marzo ante el Conil en Chapín. Un partido, César, en el que a priori va a volver a haber aficionados. Eso es importante, ¿no? Porque, bueno, el equipo no le está yendo mal jugando a puerta cerrada, pero ese plus, ese aliento de la afición, siempre se nota muchísimo. Está claro, este club de los socios y para nosotros es un punto a favor y fundamental en cada partido. Nosotros sabemos que, bueno, ahora no podemos estar disfrutando del socio, pero a la vista está esta última jornada que allí estaban ellos haciendo lo imposible para que lo sintamos cada vez más cerca. Y a pesar de que ellos no pueden ir al estadio, nosotros lo sentimos en cada partido. Y centrándonos en el partido frente al Jerez Club Deportivo, ¿os sorprendió algo del partido? Entrasteis muy bien, muy concentrados, prácticamente apenas crearon ocasiones. ¿Se preparó minuciosamente ese partido como uno más, simplemente que el equipo tenía mucha confianza?
se preparó como un partido más, centrándonos en el daño que le podemos hacer al rival y el daño que nos puede hacer rival a nosotros, pero como uno más, no hay que prepararlo de una manera especial. Al fin y al cabo son 90 minutos, 11 contra 11 y no hay más. No sé si el equipo tenía mucha tensión antes de empezar ese partido, porque vemos las imágenes de la salida desde Chapín al Estadio de la Juventud, ¿no? Y bueno, parecía que era una fiesta dentro del autobús, ¿no? Sí, la verdad que el equipo, la plantilla es una familia. Eso es felicidad pura, eso es disfrute cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Y como puedes ver, la gente disfruta. Estamos una fiesta tremenda, ¿eh? Eso era antes del partido, o sea que no sabía todavía. Además, aquí no se ve bien, pero en los vídeos en el móvil se ve que eso es nada que nos montamos en el autobús. Justo saliendo de Chapín. Claro, llevamos ahí nada, 2 minutos, vamos a ir en eso y es que ya estamos metidos en el partido, pero todos juntos, felicidad, unión, y eso es lo que nos está llevando a que las cosas vayan bien. Bueno, como aficionado, Miguel, esto gusta, ¿no? Ver a tu equipo que sale con esa relajación, con esa felicidad a afrontar un partido tan importante y que al final se gana, ¿no? Pues da ese sentido de pertenencia y de unión de la que habla César, ¿no? Hombre, está claro. Siempre se agradece esa forma de salir, de la manera que salen y cómo lo viven y la temporada que están haciendo, que es ejemplar. Y Miguel, fue el primer desplazamiento virtual, ¿no? que se organizó, ¿no? La sí. Unión de Peñas ahí tuvo mucho que ver con esas entradas virtuales, se regalaba una camiseta, ¿no? Al final se han recaudado íntegros para el club más de 700 euros, ¿no? 709 euros. Se han entregado esta mañana ya en la oficina. Pero bonito gesto, ¿no? Y un gesto que va a continuar para los próximos partidos de visitante, ¿no? Correcto, sí, se está trabajando en ello para seguir dándole, dado el éxito que ha tenido, pues se sigue trabajando para en los partidos que faltan, pues seguir haciéndolo para contribuir con el club. Ajá. Y tú como peñista, bueno, cuéntanos un poquito, para quien quiera ser un socio, que quiera ser peñista, que quiera crear una peña, ¿cuáles son más o menos los pasos que hay que dar? Pues nada, para crear una peña es muy fácil, solamente ahí se exige que sea un mínimo de 4 personas, que sean socios del club, y nada, entregar nombre y apellidos de cada uno de ellos y nada más. Y la Unión de Peñas Jerecistas, que lo que viene es un poquito a englobar, ¿no? a todas esas peñas, a unas fuerzas, ¿no? Y crear iniciativas como por ejemplo esta, ¿no? de los desplazamientos virtuales, que ayudan un poquito, ¿no? a sanear un poquito al club, ¿no? Y que tenga cierto respiro para poder ir afrontando los pagos, ¿no? Sí, así es. También se gestionó con el club el tema de colocar pancartas en los partidos de casa. Y también hacer convivencia antes de los partidos. Lo que pasa que ahora con el tema de la pandemia, pues eso está un poco aparcado. Ajá. Bueno, César, y en tu papel de ahora mismo de suplente, ¿no? De Camacho, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el trato con Camacho? ¿Qué estás aprendiendo? Pues bueno, yo ya tuve la suerte de compartir con Camacho momentos de entrenamiento y demás en mi etapa de juvenil, ¿no? Aquí en Jerez, en la llegada de Camacho, en su primer año. Y la verdad que me supo a poco, porque yo no iba todos los días con el primer equipo. No había esa continuidad, ¿no? Claro, pero este año estoy teniendo la suerte de poder aprender de él. No perdimos el contacto a pesar de que yo saliese del Jerez. Y a día de hoy pues lo disfruto mucho, disfruto entrenando con el equipo y disfruto entrenando con Camacho. Nos llevamos muy bien y estoy seguro que cada día aprendo más de él. Bueno, y me decías antes que tú estás dispuesto para todo, tanto para ayudar al primer equipo como al Jerez B, ¿no? Ayer fue el caso del Jerez B, ¿no? ¿Cómo fue ese partido que os clasificó matemáticamente para la fase de ascenso a División de Honor? Un partido que se puso feo, ¿no? Con un penalti en contra, 0-2, un penalti fallado por Juanjo, pero que al final le conseguisteis dar la vuelta. Sí, la verdad que, bueno, se puso el partido bastante feo, un penalti en contra, como has dicho, ya nos ponemos con el 0-1. Y un córner en contra que nos hacen el 0-2, pero es que era un partido que estaba marcado porque este club es especial y un paso para conseguir los playoffs para el filial tenía que ser de esta manera, tenía que ser una manera especial, una remontada, y así lo hicimos. Creímos en la remontada, metimos antes del descanso, que eso es lo que nos hizo engancharnos al partido, y remontamos el partido a pesar de fallo en penalti. Además, teniendo César la suerte de entrenar por un lado con José Pérez Herrera, ¿no? Y también convivir de alguna manera cuando juegas con el Jerez B, con un vestuario que está también muy implicado, ¿no? Y que está liderado por Francis, ¿no? ¿Cómo es Francis y cómo es José Pérez Herrera? ¿Cómo son?
como entrenadores. La verdad que son dos entrenadores muy cercanos, son dos entrenadores de fútbol y tienen a su equipo, saben llevar muy bien el grupo, tienen a su equipo muy, muy unido. Uh-huh. Además, voy con el filial y es que notas lo mismo, notas felicidad, notas compañerismo, unión. Y eso es lo que también hace que el filial, cuando llegan los momentos malos, se junte, vayan todos a una y consigamos pues cosas como la de ayer. Y Miguel, como socio en este caso del Jerez Deportivo, entiendo que también muy satisfecho, ¿no?, del papel que se está haciendo con la cantera, ¿no? Una apuesta decidida por el Jerez B, que estamos viendo que está teniendo sus frutos, ¿no? Y estamos viendo como el primer equipo va a luchar por intentar jugar esa fase de ascenso, pero también el Jerez B, ¿no?, que al final tiene que ir un poquito de la mano para que no haya tanto salto, ¿no?, de una categoría a otra con respecto al filial del primer equipo. Pues sí, que eso es muy positivo y a la vista está que Pérez Herrera le está dando minutos a gente de la cantera, como Escurro, por ejemplo, Beni, que llegó incluso a sentar en varios partidos a Fran Ávila. Y la verdad que eso es muy importante, que el filial suba un escalón de categoría para poder tirar de ellos cuando el entrenador lo necesite, ¿no? Hablamos de la cantera, César, y estamos viendo la participación que están teniendo los canteranos en el primer equipo, ¿no? El caso de Hugo, que ya ha debutado, Basto, Beni, o sea que también hay esa confianza por parte del cuerpo técnico, por parte de un hombre como José Pérez Herrano, de mirar abajo y de sacar a la gente que ve que puede aportar, ¿no? Por supuesto, eso es una motivación extra para nosotros, para los canteranos, que tenemos una persona que bueno, que aparte de nos da la oportunidad, nos mira bien y es una persona muy cercana con nosotros. Siempre está ahí para lo que necesitemos y te hace el trabajo diario mucho más fácil. ¿Cómo está el vestuario esta semana? Bueno, porque ha sido una semana diferente, ¿no? No hay competición el domingo, pero la ves arrastrar también la felicidad de haber jugado un partido bueno, de haber ganado al líder, bueno, de estar ahí un puntito de esa primera plaza. ¿Cómo ha sido esta semana? Sí, bueno, la verdad que esta semana está siendo un poco... nos viene muy bien para ir preparando el próximo partido. Pero sí es cierto que, bueno, tanto parón no... No gusta, ¿no? Es que claro, ha habido muchísimos parones, ¿no? Vienes de una victoria y lo que quieres ya es el siguiente partido y el siguiente objetivo que es luchar por otros tres puntos. Y bueno, te toca parar, pero pensando en lo positivo, tiene que ser que tenemos una semana más de trabajo y para preparar el partido. Habéis tenido, pese a la victoria, poquito descanso, ¿no? Porque habéis preparado esta semana casi como si hubiera competición, ¿no? De hecho, hoy habéis vuelto a entrenar y prácticamente la programación ha sido como la de una semana de competición. Sí, claro. Aquí esto no para. Esto hay que seguir trabajando, hay que seguir en la lucha porque hay que aprovechar el momento. Si tenemos una semana más de trabajo, pues hay que aprovecharla, no nada de descanso y seguir trabajando porque nos va a venir bien para el próximo domingo. Y la afición del Jerez Deportivo, lógicamente, que sigue trabajando. Hablamos, Miguel, de ese desplazamiento virtual, pero ya también esta semana se pueden adquirir esas entradas virtuales, ¿no?, para el partido del próximo domingo, este domingo no, del siguiente. Ante el Conil. Importante, ¿no?, también que los socios, en la medida de lo posible, obviamente, pero aporten lo que puedan, ¿no?, en una situación complicada donde no hay público, donde no hay tantos ingresos y donde a los clubes de tercera división pues les está costando mucho seguir hacia adelante, ¿no? Claro, un club como el nuestro, que es de los socios, pues es muy importante el apoyo de la afición para intentar ayudar económicamente al club en todo lo posible. ¿Ya está puesta en marcha alguna otra iniciativa para el siguiente desplazamiento? ¿Va a haber también una entrega de camisetas? ¿Se va a organizar de la misma manera? Se está trabajando en ello para, dado el éxito, como te dije antes, a ver de qué manera se le da viabilidad al tema de camisetas o llaveros, banderas también, que se hicieron no hace mucho. Y como socio, Miguel, hemos entrado ya en el nivel 3, eso significa que va a poder haber público el 50%, es decir, unos 400 aficionados. Imagino que por esa parte contento, ¿no? Luego Claro. Hay que ver quién va y quién no va, ¿no? A ver quién tiene la suerte de poder ir, sí. Hoy estamos todo el mundo deseando de ir a verlo, claro. Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Ver los partidos en directo del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y yo no sé, César, si comentáis eso muchas veces, que falta ese plus de cuando jugáis en casa, de esa adrenalina, ¿no?, que puede dar la afición en un momento dado. Hombre, claro, siempre se echa de menos. Tenemos una gran afición y eso cada domingo se nota. Pero bueno, nosotros también nos da un plus de que sabemos la afición que tenemos y que ellos hacen el esfuerzo de alguna manera.
y nosotros tenemos que hacerlo tanto por nosotros como por ellos. Y hablando de la afición, vamos a ver las imágenes del recibimiento que precisamente hizo la afición del Jerez Deportivo al equipo cuando llegaba ya al estadio de la Juventud. Bueno, César, cuando uno va en el autobús y ve esto, ¿no?, uno se motiva, ¿no? Irremediablemente se motiva, ¿no? Hombre, claro, se te pone la piel de gallina cuando ves a todos esos socios dejándose la garganta. Ya lo puedes ver, está lloviendo y a ellos no les importa, ellos lo único que ven es un escudo, es una ilusión, una pasión, y eso no hay quien lo pare. ¿Qué se decía ahí en esos momentos dentro del autobús, cuando estáis llegando al estadio ante un partido tan importante y veis esa cantidad de gente, como tú dices, está lloviendo y está ahí paraguas en mano con la mascarilla, sí, animando al equipo? La gente, pues bueno, entre nosotros nos animamos, disfrutamos y vivimos el momento, y eso es único. No todo el mundo tiene el privilegio de tener la afición que tenemos, y gracias a Dios podremos disfrutarla seguro dentro de poco. Y volviendo al partido del pasado domingo frente al Jerez Club Deportivo, bueno, se mostró un equipo, se vio un equipo muy sereno, ¿no?, con mucha tranquilidad, que parecía que tenía muy claro lo que tenía que hacer, ¿no?, y que disputó uno de los mejores partidos de la temporada. No sé si tanto en cuanto a llegadas, pero sin controlar muy bien al rival, que tenía un potencial ofensivo importante. Sí, la verdad que el partido yo creo que fue claro controlado por nosotros, y la verdad que supimos manejar bien el partido. Tuvimos un partido tranquilo en el que, bueno, al fin y al cabo hay mucha tensión, ¿no? Pero controlamos el partido los 90 minutos, y sí es cierto que tienes un rival complicado, pero la gente lo hizo bastante bien, tanto el once inicial como los que entraron desde el banquillo, que siempre son fundamentales. Eso es otra de las claves, ¿no, Miguel? Lo que habla César, ¿no?, de la gente que está en el banquillo, que aporta mucho, la gente que está en el once, que obviamente está rindiendo a muy buen nivel, pero estamos viendo, por ejemplo, cuando sale Curro Ribeló, un fijo ya también para José Pérez Herrera, o incluso veteranos como Bruno Herrero o Antonio Bello, que ahora mismo parecen que no son titulares, pero que están luchando, trabajando como uno más, animando a sus compañeros, y luego cuando salen desde el banquillo, pues aportan también, ¿no? Claro, es que el banquillo, por ejemplo, que teníamos el domingo pasado, prácticamente cualquiera podía ser titular, incluso han sido titulares en muchos partidos. Teníamos un banquillo con Antonio Sánchez, Bello, Bruno Herrero, Curro. Pues la verdad que es importantísimo poder tener ese recambio para el equipo inicial. Una de las claves, ¿no, César, del éxito que está teniendo también la plantilla, ¿no?, de esa buena racha, la implicación de todo el mundo, ¿no? Porque en un equipo donde hay 20 futbolistas, a lo mejor a mitad de temporada hay gente que de alguna manera se desconecta porque tiene menos minutos, pero no está siendo el caso, ¿no? De hecho, los minutos están siendo bastante repartidos entre todos, ¿no? Sí, la verdad que el míster está dando oportunidades a todo el mundo, y eso es algo que deja que la gente esté al 100%, que esté pendiente en cada entrenamiento, en cada partido, y tanto, es lo que te comentaba antes, tanto el once inicial como los del banquillo siempre aportan un puntito más al equipo, y la verdad que eso es lo que hace también que el equipo esté tan unido. Y esa unión se vio también en el vestuario cuando terminó el partido frente al líder con esa victoria. La que se armó en el vestuario fue tremenda. Aquí estamos viendo la fiesta que se armó. Bueno, ahí daba miedo entrar, ¿no, César? Sí, bueno, ahí era todo disfrute, y sobre todo por esa gente que estaba mojándose, por esa gente que no pudo disfrutar del partido, y en especial por José Granado, que no pudo entrar al partido. Del Jerez Deportivo. Pero bueno, nosotros lo hacemos por todos nosotros, por nuestros socios y por José Granado. Y ya pensando en lo que viene, César, son cuatro finales prácticamente, ¿no?, porque hay que intentar sumar los máximos puntos posibles para llegar, bueno, con buenas opciones, ¿no?, a esa segunda fase de ascenso. ¿Qué objetivo os marcáis? ¿El seguir el partido a partido? ¿Cómo lo veis? Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es Conil, después de Conil, Conil y después Conil. No hay más objetivo que no sea el no próximo partido. No se piensa partido. Más allá, ¿no? Tenemos que tener claro que el único objetivo es el próximo partido, y cuando lo que venga, pues vendrá. Pero de momento con él. Cuatro partidos restan, Miguel, ¿cómo lo veis? Porque el equipo ahora mismo es, sin duda, yo creo que el conjunto más en forma, ¿no?, del subgrupo A, ¿no? Luego en el subgrupo B, es cierto que también, por ejemplo, el Ciudad de Lucena, ¿no?, de los hermanos Carrasco, es de los equipos más destacados, pero ahora mismo, ¿no?, parece imparable este equipo, ¿no? Es cierto que esto es fútbol y te pueden pintar la cara en cualquier momento, en el momento en el que saques pecho, pero que ahora mismo el equipo da muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, ahora mismo, como te dije antes, el equipo ha cogido una dinámica tan de juego como de resultado muy buena, y nada, lo que tú dices, cualquier equipo
desde el último al primero te puede ganar cualquier partido y no hay que confiarse, ir partido a partido y nada, por todas. ¿Se empieza a mirar mucho el otro subgrupo, César? No, bueno, ahora nada más que tenemos que mirar es lo que te comentaba, hay que mirar el próximo partido y dejar de otro subgrupo y otros partidos, simplemente el próximo y lo demás sobra. Y a nivel global, la plantilla, entiendo que esta semana eufórica, ¿no? No sé si José ha tenido que rebajar un poquito los ánimos o no ha hecho falta. No ha hecho falta, la verdad que la gente, al fin y al cabo, es un momento importante de la plantilla, ¿no? Se han ganado 3 puntos importantes como es al líder, pero tenemos los pies en el suelo, tenemos claro que son 3 puntos, hemos recortado 3 puntos al líder, pero esto solo es un paso más, hay que seguir y no parar de luchar. Queda Conil, queda también la Unión Deportiva Los Barrios, Antoniano y Cabecense, ¿no? Sí. Bueno, a priori, rivales asequibles, pero rivales igualmente complicadísimos, ¿no? Todos rivales complicados en esta categoría. Desde el primero al último es complicado. Son 90 minutos, 11 contra 11 y no te puedes relajar con ningún equipo. Pues es lo que le queda al Jerez Deportivo, estos últimos 4 partidos, veremos, ¿no?, qué es lo que puede hacer el equipo de José Pérez Herrera, pero ya claro, la afición, de alguna manera, Miguel, lo que empieza a demandar, ¿no?, es el liderato, ¿no? Pues sí, hombre, cuanto más puntos se puedan conseguir aquí al final en estos 4 partidos, pues nos vendrían maravillosamente para la siguiente mini liga esa que hay que jugar. Sin embargo, eso no piensa tanto el equipo en eso, ¿no?, en alcanzar esa primera plaza, sino, como tú dices, César, el ir partido a partido, ¿no?, y bueno, ir viendo qué es lo que va pasando, porque de momento eso ha servido, ¿no?, para encadenar esa gran dinámica, ¿no? Claro, el equipo lo que está centrado es en el próximo partido y sumar los próximos 3 puntos y darlo todo. A partir de ahí ya nos centraremos en el siguiente, pero primero el partido de Conil, que es lo importante. 6 victorias en los últimos 7 partidos, 15 goles en los últimos 7 partidos, el equipo ya es el más goleador y el menos goleado. El trabajo de todo el equipo está siendo fantástico, ¿no? No solo del cuerpo técnico, obviamente, que está liderando el proyecto, pero de todos los integrantes de la plantilla, ¿no? Claro, desde el cuerpo técnico y la plantilla está haciendo un trabajo increíble y ahí están los números, pero bueno, esto son solo números y no hay que parar, hay que ir siempre a por más y ser ambicioso. Primer año de trabajo, creo, con José Pérez Herrera, ¿no?, por tu parte, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el descubrimiento de este míster? Bueno, tenía bastante una referencia bastante buena de él y la verdad que así ha sido. Estoy aprendiendo mucho de él y de todo el cuerpo técnico y es una persona muy cercana que ayuda mucho al futbolista y a la persona. Entonces eso nos ayuda mucho para el día a día. Y un técnico demandadísimo por la afición en verano y que está cumpliendo, incluso superando, ¿no, Miguel?, todas las expectativas, ¿no? Pues sí, yo vivo en el puerto y en el puerto concretamente hay un señor que me hablaba mucho de él desde hace varios años, cuando estaba en el Arco, en San Fernando. Un entrenador jerezano, que ¿cómo es que ese entrenador no está todavía en el Jerez? Y mira por dónde este año hemos conseguido traerlo y la verdad que encantado con el trabajo que está realizando. Está aportando muchísimo y ya como socio, Miguel, ¿qué crees, ¿no?, que puede deparar el futuro al Jerez Deportivo para esta temporada? Hombre, viendo la plantilla que tenemos y la dinámica que llevamos, yo espero que, bueno, clasificarnos, nos vamos a clasificar, no sí. Quiero decir seguro, pues no me gusta, pero tenemos muchas opciones y luego nada, es como todos deseamos, esperemos que se consiga el ascenso. Y César, más allá de objetivos a largo plazo, lo que está claro es que esta temporada la gente que está ahí dentro está disfrutándonos y eso al final no sabremos en qué va a desencadenar, pero sí que está trayendo de momento cosas bonitas, ¿no? Claro, no sabemos lo que depara el futuro, pero el presente hay que disfrutarlo y ahora mismo llevamos una dinámica muy buena, el equipo está muy unido y somos una familia y eso a día de hoy hay que disfrutarlo, mañana que sea lo que Dios quiera. Y ya por ir cerrando, César, a nivel personal, ¿qué objetivo te has marcado para esta temporada, que estás ahí a caballo entre el Jerez y el Jerez B? Bueno, mi objetivo personal, seguir aprendiendo, seguir disfrutando de ambos equipos y colectivo, pues que sigamos trabajando, sigamos igual de unidos y sigamos luchando. Ya lo que pase en un futuro ya se verá. Pues César, muchísimas gracias por estar en Tiempo Jerezista. Toda la suerte del mundo para esta temporada. Vamos a ver si podemos hablar de 2 ascensos, del Jerez B y del Jerez Deportivo, y que puedas vivir los 2 en primera persona. Y te deseamos todo lo mejor y que sigas parando.
Toquemos madera y ojalá que sí. Muchas gracias. Y Miguel, como siempre, muchísimas gracias como socio, que es un placer que los socios siempre vengan aquí a aportar su granito de arena, a participar en Tiempo Jerecista. Mucha suerte para esta temporada, suerte para el próximo domingo, a ver si te toca entrar en Chapi o no. Y si no, bueno, pues habrá que verlo por la tele, pero siempre animando al equipo. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros que nos quedamos sin tiempo en este nuevo Tiempo Jerecista, recuerden que este domingo no hay fútbol, vuelve a parar la competición, no jugará ni el Jerez ni tampoco el Jerez B. El fútbol volverá ya la próxima semana, el domingo. Podrán seguir además en esta casa el partido en directo entre el Jerez Deportivo y el Conil. Nosotros que ponemos el punto y final, y recuerden que pueden sacar esas entradas virtuales para el partido de Conil en la web del club y aportar su pequeño granito de arena para que el Jerez Deportivo siga rompiendo moldes y siga haciendo historia. Nada más, nosotros nos vamos, y recuerden, en lo bueno y en lo malo, somos uno.